os presenta una nueva combinación de colores que Adidas lanza para su modelo Adipower Predator de cara a la colección que se estrena en enero de 2012. Como podemos observar, utiliza dos tonalidades distintas. Por un lado, una blanca en combinación con azul y por otro, la negra en combinación con naranja. Como todos sabéis, la Adipower Predator es una bota que mezcla dos conceptos distintos. Por un lado, es una bota pensada para potenciar el golpeo y por otro lado, este undécimo modelo de Predator se ha especializado aligerándose al máximo. Voy a pasar a enumerar cada una de las virtudes que tiene esta bota para que entendáis el porqué de estos motivos. Por un lado nos encontramos que el material principal sigue siendo piel natural. En este caso estamos hablando de piel bovina. Se utiliza en toda la parte del empeine exterior, en la zona del empeine frontal y luego para la zona lateral y para la zona del talón ya tenemos un material sintético. Este material sintético ayuda a aligerar al máximo la bota, no incomoda el ajuste de una zona como es la talonera que no tiene que dar de sí y sin embargo en la zona donde la bota sí que se tiene que adaptar al pie, la piel natural se encarga de esta situación. También sabemos que la parte que entra en contacto con la pelota siempre es esta, la zona de la talonera no nos importa tener tacto con la pelota. De ahí la interesante distribución de materiales que ha hecho Adidas con este modelo. En lo que respecta al resto de la bota, nos encontramos con que la tecnología Predator sigue siendo la parte más importante. Utilizan las tres líneas de la marca para abarcar la zona de golpeo principal y luego una pequeña zona blanca donde también nos encontramos con tecnología Predator para cuando queramos hacer un golpeo con el empeine frontal. Se ha desplazado el cordaje de la bota para afuera, conseguimos así limpiar la zona de golpeo, muy característico de la bota Predator. Y también si tocamos las tres líneas de la zona exterior, también tienen de un material, están hechas de un material especial, un material antideslizante, que nos va a ayudar a hacer los controles o incluso a cuando golpeamos un balón con la zona exterior del pie. Si nos vamos a la talonera, como he dicho, es una talonera sintética. Lo principal de esta parte es el tratamiento que tiene el material interno. Es un material que, como vemos, está ligeramente estriado y tiene un tacto muy particular, que lo que Adidas pretende conseguir con él es que una vez que calzamos el pie no haya ningún tipo de movimiento que nos pueda producir algún tipo de lesión o de rozadura. Para la amortiguación, ya que es una bota con un perfil muy bajo, Adidas introduce la tecnología en la plantilla. Estas zonas naranjas que vemos son de una espuma un poquito más densa que nos va a ayudar a amortiguar las caídas o las arrancadas, consiguiendo así que no se transmita todo el peso que ejercemos sobre el suelo, no se transmita a nuestro aparato locomotor. Si nos vamos a la suela, nos encontramos con una suela que nos resulta conocida. Nos resulta conocida porque es una suela característica de la F50, que sabéis que es el modelo más ligero. Quizás es trabajando sobre esta zona sobre la que Adidas ha conseguido aligerar al máximo la bota. Mantiene los tres arcos centrales, que son los que le aportan estabilidad a una suela con un perfil extremadamente bajo. Tenemos el taco central pivotante, que es un taco característico también de F50 que nos va a permitir tener cualquier tipo de rotación con el pie apoyado sin producirse lesiones. Y sobre todo el elemento Predator, que es el Power Spine. Es un elemento que ya viene de Predators anteriores y tiene dos funciones. Por un lado, desplazar el peso de la bota hacia la zona delantera del pie, consiguiendo así que al hacer un golpeo la inercia del centro de gravedad de la bota esté en la zona que más nos interesa. Y sobre todo, que el Power Spine es una tecnología adoptada de los guantes. Esta tecnología nos permite flexionar sin ningún problema la bota, pero que en ningún momento haya una hiperextensión, con lo cual perderíamos potencia en el momento de hacer un disparo. El resto de los tacos son tacos Traction. Es otro taco característico de Predator, es el taco alargado, que se ha insertado en este caso sobre la suela con el Sprint Frame, característica de la F50. Nos encontramos, por lo tanto, con una bota que es extremadamente ligera para ser una bota que combina dos características, que es la tecnología de golpeo con los materiales más clásicos. Dos combinaciones de colores, como hemos dicho, y como anécdota importante, sobre todo para los porteros, Iker Casillas va a utilizar esta combinación de colores a partir de enero de 2012.